Hospital Materno Ramón González Coro en Ciudad de La Habana. Marzo 21, 2015. Cuba proclama que es el primer país del mundo en eliminar la transmisión de sífilis y el VIH/SIDA por la vía materno-infantil, declaró el doctor José Ángel Portal Miranda, viceministro primero de Salud Pública. Un grupo de 15 expertos de la Organización Mundial de la Salud llegará este domingo a La Habana para poner a prueba esta aseveración, por ello visitarán hospitales, policlínicos, laboratorios y consultorios en diferentes provincias. Pienso que el país exhibe una consolidación en los resultados de su programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual y estamos en condiciones de alcanzar esa validación, dijo el funcionario. Existe un riesgo de transmisión del VIH de la madre al niño durante el embarazo, en el momento del parto y a través de la lactancia materna. La sífilis es una enfermedad infecciosa exclusiva del ser humano, de transmisión sexual, sanguínea y perinatal. La sífilis congénita es el resultado de la transmisión de la infección por vía perinatal al recién nacido por paso transplacentario o durante el paso a través del canal del parto.